Vamos a utilizar ahora el análisis de datos, la opción de la varianza. La varianza analiza la variabilidad de los datos de dos o más muestras. En este caso tenemos una muestra de datos, una tablita simulando la nota final de dos asignaturas, de matemáticas e informática. Entonces tenemos los estudiantes. Estos estudiantes tienen unas notas definitivas de matemáticas y informáticas, y a este tipo de datos le vamos a aplicar la varianza. El primer paso es habilitar el complemento de análisis de datos. En el menú Archivo, Opciones, Complemento, ir Herramientas para análisis y aceptar. Nos vamos a Archivo, Opciones, Complementos. Habilitamos el botón de la administración de análisis de datos y verificamos que la herramienta de análisis tenga el chequeo, o le damos el chequeo a la casilla para poder habilitar esta herramienta en el menú. Una vez que tengamos habilitada la herramienta del menú, entonces vamos al menú de datos, análisis, análisis de datos, y elegimos dentro de las opciones de análisis de datos, análisis de varianza de un factor. Entonces nos vamos, datos, análisis de datos. En esta ventanita seleccionamos análisis de varianza de un factor. Aquí tenemos la pantalla real y aquí tenemos una imagen de lo que sería una muestra de lo que habría que habilitar ahí. Al darle al botón aceptar, el sistema nos genera una ventanita de diálogo. En esta ventana de diálogo de análisis de varianza de un factor, el sistema nos solicita la siguiente información. Rango de entrada va a ser de I2 a J32. Los datos van a estar agrupados por columnas. Debemos habilitar rótulo en la primera fila y generar un valor alfa de 0.05, que sería un nivel de confiabilidad del 95% con un rango de salida en M3. Estas opciones dadas entonces en esta ventana de diálogo nos va a generar la tabla de resumen de la varianza para el grupo de matemáticas y de informática, cuántos datos tenemos, cuántos suman las distintas calificaciones, cuál es el promedio y cuál es la varianza. En ese análisis de varianza es importante tener en cuenta el promedio, porque la varianza nos va a definir o determinar que matemáticas e informática tienen promedios obviamente diferentes de acuerdo al resultado. En la tabla de análisis de varianza tenemos entonces el valor F y la probabilidad, indicándonos en estas condiciones, al redondear estas cifras, que hemos, digamos, hallado en el rango de la tabla M5, M16, el resumen y análisis de varianza, y vemos que el promedio de los cursos de matemáticas e informática son distintos, 2,7 y 3,8. El valor en la celda Q3 igual a 31 es la prueba F, y el valor de 0,0 en R13 es el cálculo de probabilidad. El valor alfa de 0,05 o nivel de significancia es mayor que el valor de probabilidad, por lo tanto podemos decir que al menos en uno de los grupos con un grado de confiabilidad del 95%, el promedio de notas es diferente. De esta manera utilizamos entonces la tabla de varianza para un factor, para una muestra de datos.